Bueno, nos vamos a una cacería del zorro. La verdad es que puede ser interesante, aunque a veces nunca se sabe, porque entre los caminos, entre las montañas, a veces hay cosas verdaderamente inexplicadas. Vamos a ver qué nos depara esta noche especial con el grupo de radioaficionados de Alicante, a ver qué se esconde tras ese zorro famoso. Ya estáis preparados, volver ya con todas las antenas. Ya estamos, sí, estamos listos. Hola Pedro, ¿qué tal? Michael, otra vez más. Pues nada, vamos a ver qué hay, ¿no? A preparar. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, esto consiste un poquito en una cacería. Más que una cacería, es un tipo de juego. Esconderito inglés. De que se trata de un compañero con coche y radio, se esconde en un lugar que a él le guste y le apetezca, siempre posiblemente accesible para todos los vehículos y toda la gente que vaya, ¿no? Y lo que se trata es de que él hable mediante la radio y con sus señales que nos llegan a nuestras radios y a nuestro coche, con mera intuición y un poquito de sabiduría, de buscar a ese otro coche que es el zorro, que es el que está escondido. Por eso se llama cacería del zorro. Nosotros seríamos los cazadores y el zorro es el que se esconde. Llevamos un buen aparato. La verdad que sí. Llevamos un coche adaptado a ello, a las antenas de radio. Todas las frecuencias. Bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello. Así que no la podemos cambiar. ¿Esta no se puede bajar? Esta no, esta es que está pegada con Super Glue 3 para que no me la rompa. No. Pues, lo vamos a montar ya el equipo. Digo yo que ya. Esta es la Stalker 9 con 30 años de antigüedad y funciona. 30 años tiene esta emisora. ¿Sí? Me recuerda a los antiguos camioneros estos que iban... Esto es para que te lo pongas ahí en la guantera o de donde puedas ver mejor entre la aguja. Entre las piernas. O entre las piernas. Esto no le hace falta ni mucho. Muy bien. Bueno, pues nada, chicos, cuando queráis... Vámonos. Partimos. Venga. Con este ánimo, partimos. Buen ánimo. ¿Qué miedo me dais? Aquí está la garrafa. Todo esto se puede poner aquí. Controlando a través del GPS, a ver por qué sí, dirección llevamos, tenemos que ir. El cable va aquí, o sea. ¿No? Sí. ¿Te querías tirar? Sí. ¿En marcha? Espérate y voy un poco más rápido. Vamos a hacer un lugar que se llama Parcela, donde se reúnen todos los radioaficionados de Alicante.
partiremos hacia esa cacería del zorro. Vamos para allá. Es una de las ubicaciones importantes para el mundo de la radioafición. Aquí es donde se reúnen prácticamente casi todos los compañeros de la radio para, bueno, pues hablar de sus cosas, probar equipos y hacer determinadas cosas. Este es el punto inicial de lo que es esta cacería, digamos que es el punto de la congregación. Vamos a ver. Que la verdad es que no sé muy bien por dónde nos encontramos, pero esta reunión es para presentarnos al zorro. Los compañeros que se van a esconder y son ellos los que van a emitir una portada fija en la que, bueno, pues nosotros tendremos que ir detectándola. Todos los coches, dentro de poco veremos un poco más de gente, más coches, todos los coches intentarán ubicar dónde se encuentra escondida esa portada. Vamos al lío. Bien. Chica, ¿cómo estás? ¿Te has visto mucho? ¿Qué? Quiero mandar de comprar un chocolito de, pues, de daño por el ciego. Muy bien.
que la radio, ¿no? La radio es importante. Sí. Como, sí. Ah, muy bien. Para darles, pues, un poquito. Ah, estupendo, estupendo. Está bien. La claro que sí. Pues es elemento. Bueno, vamos a verlo. A ver si lo ponemos difícil. Vitaminar un poco para comer, para estar fuertes para esta noche que nos vamos de caza. La hamburguesa ha entrado demasiado deprisa y madre mía, cómo era. Yo era como la cabeza de él. Aproximadamente tenía un diámetro quizás superior. Y era normal, la suya era triple. Adiós. Pero espero que se conecten a la radio. Ah, vale. Aquí tenemos la portadora. Pero esa portadora no, no, esta no se va a poner porque esto es una locura. Y así, 2 horas. Y aquí tenemos el refrigerio. Sí. Un poquito de refrigerio. Una batería de repuesto por si acaso. Es posible que chupar litio, por si nos da el bajón. Un poquito de tal. Una batería de repuesto por si no entra en toda la noche. Que puede ser que no entre en toda la noche y haga falta otra batería. Que todo puede ocurrir. No me hagas irte a buscar, que si no ya verás, No me hagas irte a buscar, que si no ya verás. Los zorros, nos vamos. Buenas noches, que tengáis suerte. ¿La llevo yo? Dámela por su caso. A ver, la zorra que se vaya escondiéndose ya. No. A las 12 en punto, los cazadores van por la paz. Bueno, vamos a ver. Ya el zorro se va a esconder. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros nos vamos a parcela al punto de encuentro con todos los radioaficionados que van a participar en la cacería. Thank you.
Sin cruzar, cruzar. Somos la puta que hemos parido. Se paran ahí en medio. Vamos haciendo un poquito de megafonía, pero exterior. Van escuchando de lo que fuera. Si vemos a los amigos, estación Puzzle, el Cuaje de Ramos, por aquí estamos, por ahí más peña. Y entonces, con estas 28 MHz, con esta, ahora mismo, mira, con esta antena, ¿qué podemos recibir? Mira, ahora mismo, si en el tramo final este, sí, es 2 metros, 432, 50 MHz. Cada solamente de aquí hasta abajo. Cada metro es una, o sea, cuando hablamos de metros, hablamos en frecuencia. O sea, 2 metros, 144, 430, 50 MHz. Al ponerle esta es de 40 metros, uh-huh. Le ponemos este al lado 28, o sea, vale para 27. O sea que es una antena que cubre prácticamente cubre todo el espectro de frecuencias. Ajá. Aquí tienes todo, ¿ves? Todo lo que cubre, ¿ves? En HF. 7, 14, 21, 28, 2 metros, 430, 50 MHz. Y cuando, ¿qué diferencia hay entre 27 MHz y 144, por ejemplo? Son anchos de banda. Son anchos de banda diferentes. La cacería de esta noche es en 27 MHz. Que es una frecuencia concreta. Bueno, es un espectro de frecuencias. Muy bien, muy interesante. Esto, la verdad es que esta antena es una pasada. Esta antena me la regaló José Manuel. Muy chulo, muy chulo. Es una pasada. Nos encontramos ya prácticamente casi en el momento de la salida. Están casi todos los coches preparados, estamos esperando que vengan los últimos para que el zorro nos dé la señal y nosotros podamos salir detrás de esta señal a ver si la encontramos. Sí.
¿Ya está el escondido? Pues no sé si faltaba gente por venir, espérate que lo consulte. Está, sale con una señal fuerte, o sea, no anda muy lejos. Pero no saber exactamente dónde está. Tiene que ir a base de señal. ¿La señal? O sea, ahora mismo lo teníamos fijo en señal 7. Pero si tú te pones ahora a dar círculos ahí en la rotondita, verás que la señal pasa de 7, 6, 5, 4, 2, luego empieza a subir 3, 4, 5, 7, 8 o más, depende. Hay veces que te dará máxima de 8, hay veces que te dará máxima de 2. A veces no te dará ni señal, lo escucharás por el audio, porque oyes al tío metiendo la portadora. Entonces tú sabes más o menos, en esta dirección me va, pues en esa dirección tienes que salir. Vale. Allá que tengo, si por ejemplo si nos diera para allá, pues allá tenemos la playa de San Juan, la bufeta, pues ala. Qué más probable es mejor la bufeta. Cuando llegan más o menos a aquella zona, te paras, buscas un sitio para hacer una direccional. Igual, te paras, vuelves a hacer la direccional y vuelves a subirte la señal. Sube la señal. Ahora donde te da mucha la más. ¿En qué situación estamos? Bueno, pues estamos a puntito ya de comenzar la cacería. Ya nos acaban de dar el aviso de que el zorro está escondido. Y bueno, con la temperatura que hace, que habrá unos 30 grados y un 80% humedad, pues vamos a pasar calor y a ver si encontramos al zorro. A ver si hay suerte. Esperemos. Pero si no hacen nada, son de mata cagada. Este tiene más miedo que 7, me cago en la hostia. Buda, ¿pero qué pasa? A ver si tiene alguien más. ¡Ayuda! ¡Eso son de ahí de la familia, tío! ¡Ulises! ¡Vamos! Buda, no te tapes los oídos, tío. No, es que me ha jodido el derecho, el que tengo jodido. No. Aquí estamos ya preparados los cazadores para cuando dé la señal la Zorri. Vamos a la Zorri. Vamos al castillo. Vamos a la Está grabando. Bueno, parece ser que nos vamos ya. Vamos a ver dónde está la señal. El zorro está escondido. Ya han encontrado una ubicación. Y bueno, pues nuestra misión es intentar averiguar dónde se encuentra. En cualquier punto de la geografía alicantina. Montañas, pueblos, ciudades, en cualquier lado. Parece ser que ya los compañeros están encendiendo los coches, tienen sus emisoras preparadas. Ahora, bueno, están ahora diciendo el canal por donde está transmitiendo el zorro, que es concretamente el canal 10, y ahí es donde está la portadora. Vamos a ver si lo encontramos. Darle salida al canal 10. Mira, por así, así es el Facebook. ¿Vale? Ahora, claro que.
entramos, ¿no? Se ha caído imantada que ha durado bien poco. Se ha caído una de las antenas. Parece ser que dónde está aquí la luna. A ver si no, no. La puedes dejar. Estoy cogiendo. Parece ser que una de las antenas ya se ha caído. Bien, pero bueno, ya Dani está solucionándolo. Ya deja esto en la bolsa mía ahí detrás. No se vuela nada, ¿no? No, voy a ir. Madre mía, Michael. Parece ser que pasa algo. No lo sabemos. La señal. No se oye nada. Ni en esta emisora tampoco. ¿Tenéis una servilleta de papel o algo? ¿Por qué? Para ponerlo debajo de la base, porque está todo aquí humedecido. Toma. Parece ser que ya está. Dani ha solucionado el problema. Vamos a ver qué pasa. Ciérrate bien. Ahí. Nos vamos. ¡Pedro Valenta, Pedro! Salimos en televisión. ¿Dónde vais? Mira adelante. Que estamos asustados. Bueno, ahora nos vemos. Esto lo vamos, ¿no? A ti te da igual, yo creo que ya la acabo de comprar, en serio. Michael acaba de tomar una... Nosotros vamos a actuar, Michael. Michael, ¿y ya ahora? ¿Cómo vas a orientar la antena? ¿Con el morro del coche? Sí, pues con el morro del coche. ¿Sí? Explícamelo un poquito. Pues de la misma manera que un barco cuando se pierde busca una baliza que lo guíe. Intentando ver de dónde llega más fuerte la señal, ¿no? Exactamente. Nosotros hacemos un giro, hacemos una direccional y para donde se vaya más la aguja, para esa dirección tenemos que ir. ¿Una direccional? ¿Qué es una direccional? Una direccional es como hacer una rotonda completa. Ajá. Eso es una direccional, una vuelta completa. Ajá. Y de ahí, pues, para donde más dé señal la aguja, se va. Ajá. Dani, la emisora, ¿cómo...? Porque tiras por aquí, yo te he dicho que gires a algún lado. No sé, a ver, no, dime. Michael. Tú lo que yo te diga, tú ahora es mi piloto. Mira, o sea, si pirata. Yo te digo que gires, tú no giras. ¿Giro ya? ¿Vaya? ¿No? Ahora tiras recto. A la siguiente a la derecha. Dime, don Pedro. Sí. ¿Cómo vamos a saber dónde se encuentra el zorro? Bueno, imaginaros que el techo del coche es como una plataforma de emisión de ondas radioeléctricas. Entonces, a razón de dónde ubiques la antena de las cuatro zonas de los cuatro puntos del techo, cinco exactamente, con el centro, se direcciona la señal de la antena hacia el sentido contrario hacia donde se coloca. Si, por ejemplo, ahora que me estáis viendo, la antena estuviera aquí, en esta esquina del techo, la direccionalidad sería por atrás, la esquina contraria. Entonces se pone en el centro del techo y lo más pegado a la parte de atrás, para que siempre la señal nos entre por el morro del coche y siempre ir hacia donde nos diga el morro. Entonces el morro nos dice las señales y hacia donde más fuerte sea la señal, hacia allá tiene que ir el coche. ¿Y cómo mides la señal? Mediante el Smitter. Ahora mismo hay portadora, lo que pasa es que estamos un poquito mal ubicados y no tenemos señal. Pero vamos, en teoría, según más cerca estemos del compañero que está emitiendo, del zorro, la aguja será más fuerte. Cuanto más fuerte sea la señal, le iremos quitando ganancia de entrada, la ganancia de la señal.
para que cada vez nos acerquemos más y más fuerte tenga que emitir para que nos entre en el equipo. De esa manera nos vamos acercando poquito a poco. Thank you.
forma difícil de camino. Damos muchos botes y la cosa se está convirtiendo ya en un poco peligrosa. Pero bueno, con paciencia, Michael, cuidado, por favor, que nos matamos. Pero bueno, vamos a dormir. Ahora que los encontraremos. Estamos en la parte de arriba de un monte que se llama Peñarrojas, de una zona. Y bueno, pues ahora escucharemos la señal mucho más fuerte. De hecho, ya se está escuchando. Vamos dando unos segundos. Ahí, ahí, ahí. ¿Escuchamos la portadora? Problema. Bueno, acabamos de subir una montaña verdaderamente difícil, pero ya hemos encontrado un camino. Estamos ya en una carretera. Aquí se va a ver a la boca.
ahí encontramos la señal del cerro. Y eso me preocupa porque creo que no vamos a poder entrar a tiempo. Bueno, habrá que seguir intentándolo. Tell him how I feel, maybe he'll think that I'm too fast. And every time he comes around, I'm like a moth to a flame. A shock of electricity when he calls my name. ¿Vamos? ¿Qué situación tenemos, Michael? Situación crítica. Pero total. Creo que hoy no estamos. Hoy muy mal la cacería. Hemos salido muy mal. Habíamos preparado el sistema porque el sistema radiante que tenemos no funciona bien. Y aquí el compañero Michael había preparado uno, pero la antena no estaba en condiciones y no recibía. O sea que hemos perdido pues casi 10 kilómetros. Pero vamos a seguir intentándolo. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues sí que vamos a entrar, pero me parece que vamos a ser de los últimos. Bueno, no pasa nada. ¿Pero ha entrado alguien? Sí, probablemente sí que habrán entrado casi todos. Bueno, estamos aquí perdidos cerca de las lagunas de Rabassa. Es una zona muy interesante. El problema es que no están aquí. El zorro está un poco más en Alicante. Me acabo de pinchar con esta planta. Bueno, seguimos. Detrás del campo. Michael. Estamos cerca. Estamos cerca, sí. Pero nos hemos ido muy lejos, pero no del todo. ¿Seguro que es una pista auténtica? Sí. Además tengo la ubicación que me la han enviado por el WhatsApp. Para que las encontremos. Michael ha tenido la mejor de las intenciones, pero claro. He soldado esta tarde el pele este, tío. Y se ve que lo he soldado mal. Problema de la antena. No puede ser el problema de la antena. No, la antena esa. La máquina que ha salido papá. La antena esa iba bien. La antena está bien. Nunca. Sale guapísima. No. ¿Qué pasa, mira, la bobina? Sí, creo que está aquí. Sí, la tiene ido bien. He soldado esta tarde esto y no lo he probado. La bobina no se puede ni apretar ni desajustar. Ahora. Sí, la tenía yo funcionando. Yo estaba quitando.
Ahí va, es verdad, el trastornado y el trastorcillo. ¿Qué hacéis por aquí? Ya, ¿cuánto rato lleváis ahí? Por lo menos una hora. Pues nada, ¿qué está ahí? ¿En el plano o qué, no? Pues... ¿Ya has crecido este coche? ¿Y el tuyo grande? Eso ha echado el tanque, ¿eh? Bueno, ya no. ¿Lo vendo? ¿Eh? ¿Lo vendo? Eso es demasiado para San Vicente. ¿Qué subimos? ¿Qué? ¿Qué más, Tete? ¿Pilar qué? 20 pavos de gasolina por lo menos, ¿no? Calla. Puede que algo más. Yo es siempre. Me suena sin nada. ¿Te crees? Hemos llegado tarde, pero hemos llegado. Nos hemos paseado por todo Alicante. Llegamos en un sol y llegamos para que estamos aquí. Bueno, perfecto. Acabamos de llegar hasta prácticamente el sitio donde estaba el zorro. Todos los coches están ya reculando para salir. Y bueno, pues para ponerse en posición, porque el camino es muy estrecho. Estaba mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos en un principio. Hemos ido prácticamente por todas las montañas hasta una zona que se llama El Sabinar. Y bueno, prácticamente estaba más cerca. Estaba en plena capital, escondido, pero bueno, así son las cosas. El misterio continúa. Claro. Venga, vámonos, ¿no? ¿O qué? Sí. Vamos a pegar, ¿no? Vamos a pegar, pero bueno. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Ha fallado el GPS, así queda bien. ¿Qué GPS? Si lo que hay que comprar es una emisora buena. Esto, el techo. La antena, mal. Tenía estallo por dentro que conmutaba la bobina. Necesitas un copiloto, ¿sabes?, en condiciones. La emisora... Bueno, no sé quién lleva el coche, ¿tú o tú? Yo no, ahí. Están peleándose. No hemos podido entrar a tiempo. Pero nada, unas veces entra, otras veces no se va. Y esto es lo curioso. Pero vamos a pasar muy bien. Y viene Michael. Porque encima la antena no hace nada. Hemos tenido algunos problemas de antena, eso es la verdad. Hemos visto cómo se ha roto, se habían conmutado mediante una gotita de estaño y por eso pues no recibía bien. Nos hemos perdido, la verdad, en medio del bosque, en medio de los montes. Y estaba el zorro más cerca de lo que nosotros pensábamos en un primer momento. Pero bueno, los coches ya han entrado prácticamente todos, hemos llegado y todos felices.
al Zorro. Y nada, ya hemos entrado todos los coches. Vamos a ver si desmontamos y nos tomamos algo fresquito. Ha estado bien la cosa. Ha estado muy bien. Mandado la ubicación, ya no, esto no va. Digo, estamos. Sí, la, pero, hemos entrado así, la emisora no, que la antena estaba conmutada a la bobina. Y no iba bien. Algo pasaba. Tiene un poquito los cables, eso sí. Claro. Uf. Bueno, pues nada, muy bien. Vamos a celebrar que por lo menos hemos entrado. Claro. Y ha sido una caja muy guapa, muy bonita. Y hemos entrado todos. Hemos pillado cacho todo, claro. Cardones, habéis llegado los últimos. A celebrarlo. Los últimos tenéis premio también, ¿o no? Los últimos serán los primeros. Los primeros. ¡Qué Buddy! ¿Qué pasa, Pepe? Vamos a ver. Rafa. Hola, Pedro. ¿Qué tal, familia? ¡Hemos llegado! ¡Yuhu! ¿Qué tal? Lo que deslumbra eso, ¿eh? Sí, deslumbra, ¿verdad? Está guapo. Bueno, ¿qué tal? Bien, muy bien. Llevamos aquí un ratito. ¿Bien? Bien, bien todo. Fantástico. Ha estado de una triple, una triple. ¿Cómo estamos? Una hamburguesa. Hamburguesa. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues hemos estado 25 minutos esperando al primero. Ha sido Torremóvil, de mucha miel. A continuación, a los 10 minutos, ha entrado la estación GPS, acompañado de AR, su amigo Carlos y Tacho. A los 10 minutos así ha entrado Modesto con el oso, con Antonio, su hijo también, el hijo de Modesto. Y el tío. Después de eso, a los 10 minutos así ha entrado Joaquín Luqui. Gaddafi. Que se parece a Joaquín Luqui. Y ha entrado aquí 3, 2 o 1 y tal. Tú y yo lo sabíamos. Luego. Al cabo de la media hora ha entrado Tractorcillo con el Trastornado y una chica. Claro, es que su padre es el Tractor, el hijo pequeño es el Tractorcillo y el mayor es el Trastornado. Sigue la saga. A continuación ha entrado... ¿Quién ha sido el siguiente en entrar? Ha sido Ulises, pero sabía el sitio, ha entrado sin emisora. A continuación, Freddy, también sin emisora. Después de eso, ha entrado aquí el amigo Romario con su hermano Suzuki. Y después de eso, vosotros. Habéis sentado vosotros. Cuando os he dado un control a ver cómo estabais, a ver si tenéis algún problema y demás, me entráis con una señal de uno, muy débil. No sé en ese momento dónde estabais. En las lagunas de Rabasa. En la laguna de Rabasa. Eso es porque, si te fijas, Pedro, hay una montaña aquí arriba. Sí, donde mi coche estaba situado en el frente de la montaña con la antena en la parte de detrás, con lo cual el vehículo hacía de dipolo direccional, quiere decir que la señal rebotaba en esa montaña. A continuación podemos ver que ahí enfrente tenemos otra montaña que a su vez repartía la señal por la zona de San Juan Playa, Urbanova y la zona donde habéis estado vosotros dando vueltas. Y a partir de ahí, nada, hemos dado pistas y ya habéis entrado, porque este sitio en realidad lo conocía Michael, fue el que me lo enseñó. Pensaba que iba a entrar el primero, pero bueno. Se lo enseñó Michael tú y yo, ¿sabes? Es que... El problema es ese. Nosotros hemos tenido un problema de emisora. Emisora, de antena y de la Virgen. Bueno, de todas maneras... ¡Tío, va, tío! ¿Qué pasa? Aún así... Yo creo que la cacería ha estado muy bien. Nos lo hemos pasado bien. Lo importante ha sido el rato que hemos pasado en la cena. Nos hemos juntado, que hacía tiempo que no nos juntábamos todos. Sobresaliente. Aquí el tío Ulises ha entrado... Con ventaja. Con ventaja. Línea baja. Como es taxista, le he dicho el nombre de la calle, ha entrado. Me ha dicho latitud y longitud y he venido para acá. No ha habido ningún problema y tal. Y la verdad es que hemos pasado un rato muy agradable. Y bueno, esto es la caza del zorro.
A veces se entra, a veces no se entra. Es un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Sí, señor. Bueno, estamos ahora en una zona de Alicante muy interesante. Y es donde está ubicado el zorro. Donde estaba ubicado el zorro. Quizá lo más interesante de todo esto es que el espíritu del radioaficionado es un espíritu vivo, es un espíritu que se mueve. Necesitan hacer cosas, necesitan comunicarse. La amistad, la congregación entre unos y otros, esos lazos de unión. Y eso es lo más importante de todo esto. Quizá lo interesante para que sirva de conclusión. Is a virtue. I nearly drove you out of your mind.